From your wake up this morning, you's a winner, yeah. Cause right now I feel like a jam down, I feel like a wind down, I want to all on a bumper, get on, get on, get on. I feel like a jam down, I feel like a wind down, I want to all on a bumper right now and get on bad, yeah. Go down and walk up, she is and get on. Bienvenidos a mi super canal. Yo soy Topacio, la matadora. Este video no quiero comenzarle sin antes agradecer a Manuel Marcano. Él es el que se encarga de mi fabuloso cabello, de mi hermoso maquillaje. Você no fala portugués, você no sabe falar portugués, você no fala español, você no fala inglés. Este video me lo han pedido muchísimas personas que lo haga para ver qué clases de chucherías venden en Trinidad. Y comenzamos con el primero. Chocolates. Son chocolates. Aquí dice que es chocolate de leche. Y es hecho en Trinidad. Chocolate. Chocolate de maní. Este es mi acompañante. Él me va a decir. Él le va a dar la puntuación a los snacks de Trinidad. Coxley, ¿cuánto le das? ¡Tres! Siguiente snack. Olé. El snack. Olé. Es delicioso, tiene mucho queso. Y sabe como los Doritos. Cake. Chocolate cupcake. Sabe como a los pingüinos marineros. Es más o menos el sabor. Saldanza. El saldanza dice aquí que es plátano picante. Aquí en Trinidad todo es picante. Todo. ¿Quieres? La primera sensación cuando pruebas el saldanza o plátano o el tostón de plátano es un sabor como a vómito, pero es rapidito, se te va rápido. Después sabe a plátano frito, a platanito, pero con picante. El siguiente es kurma. Este es un dulce que hacen los hindú de aquí de Trinidad. Es endógeno de ellos, vamos a ver cómo sabe. Es harina de trigo frita con azúcar, canela y algunas especias. ¿Quieres? El siguiente es food. Esto es como una goma, es un rollo de goma. Es una goma. Es ácido. Qué bueno. 8. Peanuts. La primera vez que yo llegué a Trinidad fui a comprar maní al Massey Store. Y digo, give me peanuts. Y la cajera, what? Yo le estaba pidiendo ella pene. Pero no, se pronuncia peanuts. Y son maní con miel. Es maní con miel. Es maní, a quien no le gusta el maní. Siguiente. ¡Ah! Bigfoot. Son unos piecitos con mucho curry. Son buenos. Son buenos. ¡Paz! Cornados. Esto es para los cachugos, los cuernos. Cornados. No sé, no le consigo el sabor. Son ricos.
Es como maíz. Con queso. Muy poco queso. Son ricos. Siguiente. Kisses. 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 Creo que lo pronuncié bien. Aquí se le cae. Puzzle, ¿no quieres? Vente. Es como chistri de Venezuela, pero es como chito con chistri. Es de queso. Sabe bien. Este video está auspiciado por Sunshine Snack. Cómete todas las chucherías que quieras y engorde el culo como vaca. ¡Paz! ¡Paz! Coconut cream. Son galletas. Ya las he probado. Son demasiado buenas. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 galletas. Mírenlas. ¡Papá! Demasiado bueno. Al que le guste el coco, son lo máximo. Buckley, yo te invoco. Mira, hijo mío, prueba esta galleta, ¿qué tal? Toco loco. Toco loco es una barra de chocolate que si la comes sube 20 kilos en 5 segundos. ¡Paz! Es un waffle de chocolate. Morochos cronchatantes. ¡Guau! Son morochos. Usted se parte dos. Uno para usted y uno para su amante. Estoy preparando. Preparé un de todito. Chismit. Platanito. Gran pies. Doritos. Olé. Y cuernitos. Vamos a ver cómo sabe esto. Y ese fue todo el video del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que hayas entendido cuáles son los snacks que se comen en Trinidad. No hace falta operarte el trasero. Si quieres que te engorde, hártate de dulces, hártate de chucherías y engorda. ¡Paz! Comparte, comenta, suscríbete. Comenta aquí. En el próximo video voy a enviar saludos a los que comenten, a los que quieran que los saludes. Comenten aquí abajo y compartan mis videos. Infeliz. ¡Paz!